Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos una historia bastante interesante que los pondrá a pensar y analizar acerca de la evolución y sus posibilidades, ¿no? Pues bien, como todos ya sabemos, la historia de la ciencia está plagada de grandes científicos y de grandes investigadores que, por curiosos, han ido revolucionando a la humanidad en cada una de sus respectivas eras. Así es, y también han logrado ampliar cada vez más el horizonte de las posibilidades en la evolución del hombre, pues ya sea que para bien o para mal, sus experimentos han logrado grandes avances en cada uno de sus campos. Así que en esta ocasión nos toca hablar del campo de la genética y de un capítulo que pone a la ética y la moral en tela de juicio. Se trata acerca del humance. Pero, ¿qué es un humance? Pues viene siendo el intento de crear un ser híbrido nacido de la cruza de un humano y un chimpancé. Una idea que por sí misma puede resultar descabellada, aberrante e incluso hasta fantástica para otros. Esto es algo aún no logrado, o por lo menos eso es lo que se cree. Sí, así es, y de hecho las posibilidades de lograrlo son bastante amplias, pues el ser humano cuenta con 46 pares de cromosomas en su ADN, mientras que los chimpancés tienen 48 pares, o sea que la similitud es del 98%. Sí, y además es un caso muy parecido al de la cruza de un caballo y un asno, los cuales como resultado pueden dar a una mula. Ahora, tomando todo esto desde este punto de vista, puede que la idea de crear un humance no esté tan alejada de la realidad. Así que ahora nos queda hacernos un par de preguntas. ¿Pudiera ser que la genética pueda crear un híbrido humano-chimpancé? ¿O tal vez será que la naturaleza pueda crear por sí misma a una especie más fuerte, resistente e inteligente como el ser humano? Bueno, pues la respuesta te la dejaremos a tu criterio con las siguientes historias. Bueno, nuestra primera historia dice que en el año 1920, el biólogo soviético Ilya Ivanovich Ivanov trabajó al principio con esperma de humano y hembras de chimpancé, pero reportó que ninguno de sus esfuerzos logró terminar en un embarazo. Así que años después hizo lo contrario. En 1929 organizó un conjunto de experimentos que esta vez involucraron esperma de mono y voluntarias humanas, pero también sin éxito alguno. Sí, y debido al hecho de que él haya utilizado voluntarias humanas, pues por obvias razones fue criticado por la política del gobierno soviético. Nuestra segunda historia cuenta que en los años 70 se capturó en el Congo a un cachorro de chimpancé, el cual se le fue vendido a Frank Berger, quien entrenaba a estos animales para ser actores en distintos filmes, como películas, comerciales, etc. A los pocos meses de edad, Oliver un día se paró en dos patas y comenzó a caminar erguido, y desde allí pocas veces se apoyaba sobre sus nudillos. Sí, y al poco tiempo también demostró poseer una gran inteligencia al poder pues ejecutar órdenes sencillas que le daba Frank o su esposa Janet Berger. También poseía los hábitos de sentarse en sillas como si fuera un humano o incluso de lavarse las manos al entrar al baño. Igual su olor era distinto al de los chimpancés o al de los humanos. Quizá era por esto que los otros chimpancés no querían relacionarse con él, lo cual evitó que se reprodujera, e incluso el mismo Oliver prefería la compañía de humanos y se mostraba más atraído por las hembras humanas que por las de su propia especie. Sí, y pues debido a esto, la familia Berger ya no pudo tenerlo más. Y Oliver pasó por varios entrenadores hasta que fue vendido a un laboratorio el cual realizaba experimentos con chimpancés. Años más tarde fue comprado por el encargado del asilo llamado Ante Todo Primates, donde se realizaron distintos exámenes y análisis para comprobar si se trataba de una cruza entre un humano y un chimpancé. Pero pues los resultados fueron negativos, aunque sin embargo en su mapeo genético se le detectó una leve variación que lo hace particularmente distinto a todo el resto de los chimpancés africanos.
Así que realmente no se sabe exactamente el origen de Oliver, ya que puede ser que pertenezca a una especie aún desconocida, o simplemente pueda ser un caso aislado por parte de la naturaleza. Así que fue por estas razones que se le nombró como el Humanse, pues no es humano, pero tampoco pertenece del todo a su propia especie.